Muy buenas a todos, aquí estamos con nuestras coleguitas. ¿Qué os parece, eh? Pedazo de... Mira, mira, qué visión, loco, qué visión. No será el mundo grande, ¿no? ¿Qué dices, eh? No será el mundo mega grande. La leche, loco. Bueno, aquí seguimos con los colegas. Acordaos de que tenemos aquí la opción de no tener aire o tener aire. Estábamos, así a modo de recordatorio, estábamos construyendo un par de generadores para producir aire más rápido. Y aunque luego a lo mejor los quitemos, los pondremos incluso a la parte de abajo porque el aire tiende a subir. Con lo cual, bueno, pues cosas así de esas maneras. Vale, vamos a ver si consigo volver. Eso es, aquí a mi pantallote normal y corriente. Vale, vamos a quitar la parte del oxígeno. ¿Cómo? Oye, ¿cómo van los gérmenes? Que hace mucho que no los controlo. Van bastante bien, ¿no? Tenemos aquí la botellita esta, que a ver si un día la quitamos de ahí y demás. Pero bueno, la cosa va bastante bien. El oxígeno es lo que tiene los problemas. Así que como ya nos han construido aquí la maquinaria infernal del Averno, lo que vamos a hacer es conectarla. Eso es, a los generadores. Eso es. Y esta la vamos a tirar por la escalera del tirón, ahí, para poder generar oxígeno en plan a mansalva. Que puedan respirar bien, que todo está bien de oxígeno. Y empezar a cultivar para la comida, porque estamos escasitos de comida. Así que, ¿esto qué es? Construye cable eléctrico. No construyas cable eléctrico. A ver, con uno te quito. Ahí lo tengo, vale. No me construyas cable eléctrico, que no nos hace falta. Ahí, en los otros lados sí. Vale, chavales. Es que están los pobres aquí sufriendo, ¿eh? Mira, mira, uf, uf, cómo sufre Chiwi. Uf, uf, mira, mira, uf, 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 uf. Cómo va la cosa, ¿eh, Mima? Madre mía, bueno, no te preocupes. Dale ahí candela, que los generadores suban y todo mejore, ¿vale? Eso por un lado. Vale, por otro, quiero crear un pozo. Bueno, vamos a ir con la comida primero. Vamos a ir con la comida primero. Vamos a poner todo esto de baldositas hasta aquí. Eso para empezar. Y esto lo vamos a tapar tal que así. Y vamos a poner aquí un cuadradito. ¿Por qué pongo ahí un cuadradito? Por si en algún lugar hay una pérdida de agua, que no se propague por todo hasta abajo, ¿sabéis? Si viene el agua por aquí, se paralizaría aquí. Si no es una cosa enorme que rebose. ¿Vale? Con lo cual... parece una tontería, pero es como un pequeño sistema de seguridad. Nunca está de más, nunca se sabe. Por lo pronto así lo dejamos. A mí me parece guay la cosa. Eso es, construye un poquito de muro, dale energía. Con lo cual esto ahora va a empezar a dar oxígeno a saco. Mira, ya está aquí el aire más respirable. Ya van las partículas azulitas claritas, por ahí danzando. Vamos, esa es la buena ahí. ¡Dale al oxígeno! ¡Wow! Tenemos más cosas. Investigación completada. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ya tenemos el... Justo, mira, perfecto. Y vamos a ponernos con ello. Y ya nos lo ha hecho, ¿vale? Ya nos ha investigado estas cuatro cosillas. Que viene el terrario de algas para producir más oxígeno a través de algas. La compostadora que dice que reduce la suciedad y la contaminación. Con lo cual nos viene bien. Pondremos una. Y luego ya los cultivos y el este de comer. Vale, vamos a ver. Vamos a poner un generador más grande, ¿vale? Entonces vamos... dijéramos todo lo del nivel 1. Luego haremos los trabajos. No sé si el generador o los trabajos. Venga, primero el generador. Para tener más energía y que necesiten estar menos tiempo con la energía. Vale, entonces, por ahí una cosa. ¿Qué nos han dado nuevo? La compostadora. Las macetas. A ver, podemos poner... Por lo pronto... Espera, a ver, quita. Esto así, ¿vale? Y el oxígeno, vale. Este va así sin electricidad, claramente. Vale, entonces, lo primero que vamos a poner va a ser la compostadora. Aquí. Para la... aquí, la compostadora. Luego vamos a poner unas macetitas. Es una cuadra cuadrado, ¿no? Vamos a poner unas cuantas, que tenemos que alimentar a nuestra colonia muy bien. ¿Me he pasado? Mejor he puesto demasiadas. Bueno, ahí van. Ahí van. Vale, ya tenemos la compostadora. Ya tenemos las macetas. La caja la tengo arriba, con lo cual de momento nada. Va todo perfecto. No me están recogiendo demasiadas cosas, que está todo tirado por el suelo. Esto ya podemos quitarlo de ahí. Y de momento va a tope guay la cosa, ¿no? Lo tenemos. Tienen que seguir construyendo el cable, que necesitaré mineral bruto, arenisca y roca ígnea, que tenemos ahí de sobra. Perfecto. Y si no, por aquí mira toda la arenisca que tengo. Pero quiero que primero, antes de seguir cavando más zonas,
quiero que el oxígeno se establezca. Mira, mira, mira aquí cómo ya estaba la cosa, ¿eh? Esto ya es otra historia. Y cuando acaben de hacer este con este, va a ser mucho mejor la cosa. Aquí ya está una zona respirable. Aquí rico en oxígeno que no veas. Así que perfecto. Nuestro colega Ascan sigue aquí investigando a lo loco. Así que no va mal. Y aquí, pues nos ponemos. A ver, priorizamos. ¿Quién se ocupa de toda esta movida? Habilidad mejorada, Lima, Atlético. Perfecto. Lugar de construcción no válido. ¿De qué es no válido? La maceta sin semillas. Bueno, no, pero. ¿What? ¿Por qué es no válido? A ver. Eso nada. Vale, no puedo porque hay lo que sea, ¿no? Venga, pues me lo recoges y listo. No sé muy bien qué estás haciendo, pero tú sigue dándole duro, ¿vale? Lugar de construcción no válido. Y dale con el lugar de construcción no válido, vamos a ver. Te vamos a priorizar esta parte de aquí. Sobre todo para que me recojan esto. Y también quiero que me recojan esto. Me lleva ahí toda una vida, ¿sabes? Horario, lugar de construcción no válido, no válido. Vale, que son estas dos. Bueno, de momento vamos a ir plantando aquí. A ver, características. La semilla peluda. Necesita luz. Y de luz no andamos muy allá, ¿no? Nada de luz, correcto. Pues nada, si no hay luz, no se puede. Y esta que necesita temperatura, 3 ciclos, 10, atmósfera de oxígeno. Oxígeno contaminado, tal. Vamos, que esta crece con todo lo que le pongas, ¿no? Pues sale. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar ajustes. Y ahora, del tirón. De una. Así sí, ¿ves? Así sí. Vale, el oxígeno ya va avanzando bastante bien. ¿Veis? Aquí arriba ya está, se queda. Aquí la zona que puede. Bueno, vamos mejorando, ¿vale? Vamos mejorando poquito a poco. Esto producirá también dióxido, me imagino. Pero bueno, a ver si propagamos rápidamente. Aquí está respirable, sin más. Y aquí no hay. Bueno, ahí está la cosa, sin más. Vale, tres durmiendo. ¿Y tú no te vas a dormir o qué? No sé si si cambiarles a alguno o que de momento sigan estos cuatro igual. Vale, la zona incluso. Yo creo que, hombre, la zona de baño y de baño. O sea, inactividad, hora de dormir, turnos de baño. Turnos de baño le voy a poner otro entre medias. Por si alguno le da por estar malo y querer hacer popo. Que puedan ir dos veces al baño, ¿no? Por lo menos, que mínimo. Vale, esta zona está guay. El oxígeno ya se empieza a propagar. Por lo menos esta zona de aquí la va a inundar seguro. Y la de abajo ya veremos si tengo que poner alguno abajo o no. Vale, más cosillas. Necesito hacer, aparte de la comida, un lugar donde tirar desechos. ¿Qué? Eso quiere decir que esto lo vamos a quitar tal que así. Vamos, ciclo número 8, ¿eh? No está mal la cosa. Esto lo vamos a poner tal que aquí. Y esto lo quitamos. Bueno, estos cuatro yo creo que también puedes quitarlo, ¿no? Y esta línea puedes quitarla, yo creo que también. Vale, horario por defecto. Vale, si me quitas todo eso, podemos abrir hasta aquí. Incluso te puedes hacer una escalera si quieres. Y luego aquí vamos a hacer la zona de desechos. Lo primero lo voy a dejar abierto para que el pequeño aire de aquí y este de aquí vaya ayudando a que se ponga todo guay. Y aquí vamos a hacer la zona de desechos. En cuanto tengamos el aire bien provisto, quiero meterme aquí. Porque pone oxígeno contaminado, muy tóxico. Entonces, no sé si cerrar aquí. O sea, en plan, hasta aquí. Quitamos esta y poner una puerta. En plan, por lo que pueda pasar, pues si necesito cerrar aquí del todo y le pongo las camas en otro lado, no sea que esto se me contamine mucho, demasiado. Pero bueno, ahí no estaría mal. Fertilizante, fertilizante, fertilizante. De momento va bien la cosa. Incluso vamos a cerrar
por asegurar esto aquí. ¿Vale? No sea que se derrumbe por algún motivo o lo quite y se me pase ya contaminado, me contamine el agua. Que no, no quiero complicaciones. Que mira, bastantes complicaciones tenemos ya con intoxicación alimentaria. Ok, vale, más cosas que podamos hacer. De hecho, puedo poner algún terrario por aquí, ¿no? Por ejemplo, uno aquí y otro aquí. Vale. Esto por ahí. Ya tiraremos la bomba de vacío. El refinador está. La medicina tenemos prácticamente todos. La camilla la tengo. No tengo la camilla. Vamos a poner la camilla médica. Por ejemplo, tal que aquí. Todo esto es muy provisional. Luego ya iré reestructurando bien cuando ya tengamos en condiciones todo. Todas las salas y todo lo demás. Vale, lo de la ciencia, ¿cómo va? 10 de 15, bueno, lo vamos a tener en breve, macho. Avanzamos como si no hubiese un mañana. Vale, a ver, cogemos esto. Vamos a copiar ajustes. Al, del tirón. Vale, entonces teníamos, a ver, operar era para nada. Construir, cava, suministrar, manejar. Maquinaria, soporte vital, ¿no? Terrarios de algas. Fuentes de agua para mantener la vida de la colonia. Vale, terrarios de algas. Desodorantes y fuentes de... Vale, esto te vamos a encargar quien tiene menos tareas. Por ejemplo, Chiwi. Ocúpate de que la gente pueda respirar. Vale, y luego, ¿cuál era? Vaciar, fregar, infectar. ¿Quién se dedicaba? Cosechar. Vale, cosechar. De cosechar vamos a ponerte a Mima. Vale, cuando no tengas que construir nada, te vas a poner a cosechar como una loquilla. Pero vas a tener ayuda. Te vamos a poner a Marí. Mientras que limpia, pues ahí va, a lo suyo, dándole duro. Y te echo también una manilla. Y así más o menos lo tenemos un poquito más organizado. Y sobre todo, esto vamos a cancelarlo. Espera, 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 espera. A ver, desmantelar, cancelar. Ah, que claro, que es aquí arriba, ¿no? Eso es la buena. Vale. Pues lo tenemos más o menos todo. Esto se guardó igual, sigue todo igual. La comida es todo lo comestible. Perfecto. Irrespirable. Bueno, poco a poco, ¿vale? De hecho, podemos poner incluso uno más de alga aquí. Dos más ahí, para que produzcan oxígeno. Y le vamos a dar prioridad 6 para que lo hagan antes que otras cosas. Ok, vale, prioridad 6, perfecto. Lo tenemos, esto llévatelo, ¿eh? Me construye los terrarios, pero te lleva lo de las alguitas. A ver, investigación completada. Párate ahí, párate, no avances, que perdemos tiempo. Bueno, ahora mismo tenemos las baterías, bueno, interruptor y un cable puente. Vale, para pasar de una sección a otra sin unirlas. Vamos a ponerle ahora sí los trabajos. Y el enfriador de agua. Proporciona un lugar de reunión para los duplicantes. Vale, un poquito de hobby bite, me parece bien. Y los trabajos. Los trabajos para que puedan empezar a mejorar más rápido. A cavar, a construir, a plantar, a todo. A saco, para que sean mega pros. ¿Cómo va la cosa? Bueno, aquí ya va siendo respirable. Y va subiendo, 579, bueno, o no. Bueno, ahí se mantiene, ¿eh? Se mantiene. En cuanto tengamos aquí los dos terrarios, suficiente. Bueno, se mantiene o baja incluso. Como vienen ellos, van respirando. Esto hay que hacerle algo. No hay que hacerle nada, ¿no? Sin más. Vale, aquí me imagino que le van trayendo algas, con lo cual tenemos que cultivar muchas algas. Necesitamos muchas algas, tanto para comida como para... para lo otro. Compostadora. Bueno, aquí me imagino que le meterán historias e irá produciendo lo que sea. Vale. No puedo mirar en una sala en concreto cuánto... ¿Qué haces ahí dentro, loca? Estás cogiendo lo de abajo, ¿no? Me parece bien. Si es para coger materiales, me parece guay. Mira, Chiwi, cómo coge el agua, ¿eh? Incredible. No, 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 no. No me la quites. Que me he venido yo arriba, que está aquí la planta. ¿Y la planta produce oxígeno o no?
A ver, quiero la planta. Lo de detrás, crack. Bueno, supongo que sí, ¿no? Terrario. Ah, vale, ya está. ¡Perfecto! Vale, esto irá produciendo ahora oxígeno, que ayudará a que suba más rápido todo. De hecho, mira, ¿ves? El oxígeno por aquí ya va avanzando. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Tenemos el oxígeno controlado! Ya va la cosa mucho mejor. Aquí cada vez que se abre la puerta, el aire pasa, circula. O sea, que guay. Vale, toda esta parte la tenemos clara, ¿no? Así que vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Baterías. Entonces, la historia es, ¿cuánto ocupa esto? Mira, ocupa como dos pequeñas. Ocupa ahora mismo como dos pequeñas. Ok. Entonces, ¿dónde tenía el otro generador? Aquí, que tengo tres. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a desmantelar, que es la X, esta y esta. Deja ahí que le den la electricidad, pero la vais a desmantelar. Y cuando la desmanteléis, voy a poner la otra. Lo que no me han hecho es todavía esta. Que de hecho, puedo hacer una cosa. Puedo quitar ese. Poner este. Y a su vez, tirar el cable por aquí arriba, ¿no? Y no está en mitad de la escalera. ¿Vale? A ver qué tal. Bueno, ¿cómo va la cosa? Y gérmenes. Esto hay que tenerlo controladísimo, ¿eh? El tema gérmenes y todo. Vale, ok. Entonces, investigación completada. Es que rápido va, ¿no? Ascan, ¿no serás un crack aquí en la ciencia? Investigación completada, he leído bien, que luego leo como el culo, ¿sabes? Como el otro día, que no sé qué ponía y yo leí lo que me dio la gana. Ah, instalación sepultada. Vale, 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 vale. ¿Por qué se ha caído aquí? Ah, porque se ha caído del techo. ¿Ves? Yo leo lo que me da la gana. Instalación sepultada y he dicho habilidad. ¡Bah! ¿Por qué? Porque puedo. Así soy yo. En fin, soy así. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Vamos bien. Esto está a tope. Ya tenemos la camilla, todo tal. Lo tenemos. El compostador está hecho. Necesitábamos aquí que terminen para poder hacer la piscinita de residuos. Tenemos un montón de macetas que quiero controlar ahora poquito a poco, a ver cómo va la cosa, si sube o baja. Y la electricidad, estamos en ello. Luego el interruptor, de momento no nos hace falta, o sea que guay. De momento ahí lo dejamos en stand-by. Ahora mismo tenemos un poco de todo. A ver si terminan de construirlo. Vamos a darle aquí un poquito de brillo a la cosa. Vamos a construir también este trocito de escalera. Y me vais a ir quitando todo esto también. Y ahora vamos a ir haciendo más pasillitos. Incluso todo esto también. Eso es, está ahí. No hay piedras que den. Hay piedras que de nada, vale, 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 bla, 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 bla. Luego también me podéis poner un poquito de suelo ahí. Esa es la buena. Producción de oxígeno insuficiente. Y la comida, 10, teníamos 10 antes o 12, no me acuerdo. A ver, 11, vamos a quedarnos que tenemos 11. Dice que el oxígeno es insuficiente. Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, que esto se me ha quedado aquí parado. Vale. Vale, a ver, aquí. Espera. Que no os controlo y no quiero que os vayáis de ritmo. A ver, batería. No, pero batería de la gorda. Esa es. Venga, lo tenemos. Vale, ya hemos cambiado una por otra. De hecho, le vamos a dar una prioridad del 9. Lo primero que quiero que me hagáis es eso. Vale, construirme la electricidad para avanzar ya del todo rápido. La producción de comida seguimos con 11.000. Vamos a ver poquito a poco. El oxígeno aquí debería ir creciendo. De esto a esto lo voy a quitar. Esto no, no me compensa. Vale, esto sin energía. En cuanto tenga energía que le llegue, va a ir todo perfecto.
pom, 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 pom. No, a ver. Sí, correcto. Va todo bien, hace aquí el empalme, sigue para arriba y me salto la escalera. Así que, nice. Ok. Uy, ¿esto morado qué es? Oxígeno contaminado. ¿De aquí o qué? Uf, no me fío de esta parte ni un pelo, Pero ni un pelo. Oxígeno contaminado ponía ahí. La bomba no tiene más historia. Vale, les tenemos estudiando. Le tenemos controlado. Auto, auto, ¿qué? Auto, nada. Esto por aquí, nada, nada, nada. No tenemos nada nuevo, ¿no? No tenemos nada nuevo. Vale. Vamos a que vayan todo easy, todo rápido. El estrés solo tiene Marí. La pobrecilla está un poquito estresada. Son todos inmunes. Y tenemos 12.000 de comida. Antes teníamos 11.000, así que no va mal la cosa. Desde ahí llega ya todo, ¿no? Perfecto. Ya que me quiten toda esa parte y ya descubriremos qué hay aquí. Uf, me da un poco de miedo descubrir qué hay ahí, Vale, esto no me lo pueden hacer porque no llegan. Vale. Vale. Esta sala está bastante bien. Tiene aquí un poquito de presión todavía sin oxígeno y tal. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Pueden respirar por todos los lados. Esta sala ya está llena de oxígeno, o sea que guay. Esta planta de arriba, bueno, pues se ha dividido un poco. Y en cuanto esto empiece a enchufar oxígeno, va a ir bien la cosa. Así que yo creo que bastante bien. Y aquí da oxígeno. Va bien la cosa, Va bien la cosa, la verdad. Mira, aquí ya empieza esto de aquí a producir oxígeno, con lo cual va bastante bien. Ahora sí, investigación completada. Tengo que tener mi paciencia. Vale, tenemos el tablón de trabajos y el enfriador de agua. A ver, tenemos para las cañerías, las bombas, ventilaciones y decoración. Bueno, vamos a ir completando tranquilamente. Saneamientos, evacuatorio, sitio para aliviarse de una forma higiénica. Baldosa de malla, tal, tal. ¿Hay algo que me dé más? Parrilla eléctrica para que empiecen a cocinar y demás. Venga, sí, pues vamos a hacer primero esta. Vamos a darles bien de alimento para que no coman cosas crudas, que puedan cocinarlas. Podemos ponerles una mesita, un comedor, para que vayan a comer. Cultivo una única planta cuando se siembra una semilla. Baldosa de cultivo. Vale, vamos a tirar aquí de momento por los cultivos, ¿vale? Es modo supervivencia, ya tenemos el agua. Esta la tengo aquí en plan por si acaso. Mírale, qué bajo. Ya ves. Mira, mira, Chiwi, ahí cómo aguanta la respiración, Me mola mazo verlos así, tío. Es en plan de, ¡vamos! ¡Soy Chiwi! ¡Le estoy dando todo! ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí a... Askan. Mira cómo se da su propia energía para poder seguir investigando. Pero, crack, que sepas que la energía también tienes que darle al otro lado. Así somos nosotros. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos aquí a Mima dándole duro ahí... No sé si era Mima o no era Mima. Es ahora mismo, la verdad. Y me falta uno, ¿no? Ah, aquí, aquí. Mira, 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 mira cómo corre con la boca llena de babillas. ¿Eh? Eso es que tiene hambre. Porque va boceando. Mira, va a ir a... Mira, mira cómo van a glotonear. ¡Hora de papeo! Eso quitármelo de ahí. ¿Te vas? ¡Ah, no, no! ¡Espera, espera! ¡Que va a tope! ¡Va a tope! ¡Que va a tope que no llega! ¡Espera que el otro no llega ahí! ¡Madre mía, que no llegaba el loco! ¡Cómo me mola verlos así! ¡Mira qué agustito se ha quedado! El tema gérmenes, ¿cómo va? Lávate bien, ¿eh? Uf, la intoxicación por comida... Bueno, la comida va subiendo, ¿vale? O sea que ahora mismo está guay la cosa. Oye, tú vas un poquito guarrete, ¿no? Y tenemos para un nuevo... duplicante. Cuestión. Vamos a ver qué tales son. Porque ahora mismo vamos bien. Si meto otro duplicante, tendría que hacer un poco más de comida. A ver. Entonces, necesito ya alguno que... Pues...
Estómago sin fondo. A ver, flatulento, no me interesa. Da muchos gases. Que comes sin fondo tampoco me interesa. Y este que tiene gastrofobia, o sea que no puede cocinar. De hecho ya tenemos un par que tienen gastrofobia. Decorador de intendentes. Germinirresistente. O sea que es casi inmune. Cavar, investigar, construir. Vale, pues Bunny va a hacer un poco de todo lo que quiera. Pues nos traemos a Bunny. Va a ser nuestro nuevo duplicante. Demos la bienvenida a Bunny. Ahí la tenemos. Qué grande es Bunny. A dormir. Vale, no tiene cama, hay que hacer una cama a Bunny. Así que hay que empezar a hacer un dormitorio en condiciones. ¿Y aquí esto qué le pasa? No se encuentran los cimientos. Sí, claro, están aquí y no los han hecho. No se encuentran los cimientos porque no hay cimientos. No hay más, por eso no encuentran los cimientos. Vamos a darle una prioridad del 6 para que acaben estos al menos. Y esto. Bueno, esto vamos a dar prioridad 5. Tampoco quiero que se me vengan arriba con el terrario. Vale, eso por un lado. Bueno, total, ahora están durmiendo y demás. Vamos a darles un nuevo horario. Por ejemplo, añadimos nuevo horario en el cual el descanso del baño descanso del baño va a estar aquí. Y el otro, por ejemplo, aquí. Vale, esto lo ponemos trabajo, 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 trabajo. Vale, entonces ahora tiempo de inactividad. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí en medio 3. Tampoco vamos a tal. Y van a dormir por la mañana temprano. ¿Vale? A ver qué tal. Entonces, aquí podemos meter, por ejemplo, a Bunny. Y tenemos que meter a una más. ¿Por qué? Porque si no metemos una más, no tiene con quién hablar. Por ejemplo, Mima. ¿Vale? Vamos a probar así. Un pequeño cambio, ¿no? Se ha quedado la cosa en el que duermen cuando los otros se levantan. Y tienen dos periodos de descanso del baño como estos. Y luego el tiempo de inactividad incluso es un poquito más, ¿vale? Ya que están en horario nocturno, por lo menos que tengan alguna ventajita más. Ok, venga, dale duro. Vale, por aquí teníamos tablón de trabajo. Oye, por cierto, esto no necesita energía, ¿no? Ah, esto no necesita energía, qué bueno. Vale, y vamos a cambiar también estos dos generadores. Y... claro, no le llega la energía. Pues mira, va a ser un buen momento. Vale, vamos a darle prioridad 9. Pero, 5. Que no vamos a cambiarlo desde ahí. Vamos a cambiarlo desde ahí, 9 y 9. Pero porque lo cambio yo desde aquí. Si no, es que si le pongo a lo de desmantelar 9, van a hacerlo lo primero siempre. Venga, a tope. Vais a desmantelar ese y en cuanto lo desmanteléis, venga, dale al otro. Vale, quieto. Porque si no, no vas a poder hacer energía, colega. Quieto. Ay, ay, ay. Ahora sí. Toma, 9. Esto me lo haces lo primero. Y nos vamos a la electricidad. Enchufas aquí. Y me desmantelas este. Vale, listo. Ya hemos cambiado dos baterías, con lo cual tenemos más grande, acumula más, guarda más. Perfecto, eso por un lado. Vamos a bajarlo un poquito la velocidad. Vale, no hay nadie estresado, los gérmenes todos irresistibles, la comida sigue subiendo. Va bien la cosa, ¿vale? El oxígeno... bueno, espero que produzca un poquito más y que vaya bajando esta zona roja. Vale, que se suba, por ejemplo, aquí o que tienda a bajar, pero bueno. Que se vaya produciendo más oxígeno y vayamos mejorando la cosa. De momento va la cosa guay, ¿vale? La producción de oxígeno ha aumentado. Ya tenemos comida. Así que vamos a seguir con las cositas. A ver, comedor. Proporciona un lugar de reunión para los duplicantes durante el tiempo libre. Mejora la moral de los duplicantes, ¿ok? Pues le podemos poner... espera, vamos a hacer primero esto, ¿no? Que no sabía dónde ponerlo, pues lo puedo poner aquí. Los trabajos, ¿no? Esta que sea un poquito la sala ahí. ¡Ah! De aquella manera. Y
ahora cuando nos pongan los trabajos, ya podremos priorizar aquí lo que queramos que vayan aprendiendo. Vale, pues esto más o menos está controlado. Quiero poner un baño más, porque... aunque ahora son poquitos. ¿Dónde estaba aquí? Medicina, vale. Un lavabo más. No, un lavabo no. Fontanería. Una letrina más. Por si acaso, ¿sabe? Que no está de más. Luego que hagan turnos para lavarse las manos, no pasa nada. Los gérmenes, vamos bien, ¿no? No tenemos problema con los gérmenes. Bueno, aquí el colega... ah, porque está intoxicado. Vale, 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 vale. Vale, ok. Pues no van a terminar la parte de abajo. Esa es la buena. Vale, hasta aquí. ¿Qué puedo poner aquí abajo? ¿Les pongo abajo el comedor? ¿Y les hago esta sala en plan comedor? Pero aquí con el agua tengo que tener cuidado, no sea que se les inunde. A ver, vamos a ver. Muebles. Ahora por defecto, descanso de baño. Vale, perfecto. Pues van a ir dos al baño, me parece. Y los otros seguirán. O el que tenga ganas, que vaya al baño. No pasa nada. Enfriador, enfriador. No sé dónde ponérselo, la verdad. Lugar de reunión. Venga, se lo vamos a poner aquí. No sé si necesita energía. Que se reúnan ahí, ¿no? Tranquilamente. Sin mucho más. Vale. Vale, le damos a tope. Sigue investigando. Tenemos la energía correcta. El oxígeno va fluyendo. Se concentra aquí muy poco oxígeno, ¿eh? Van aguantando la respiración en este lado. Así que a ver si sigo produciendo más oxígeno. Y aquí igual, el dióxido de carbono se va quedando aquí. Y sin embargo, aquí donde las plantas, ¿veis? Tiene aquí dióxido de carbono. A ver, esperad. Se supone, reduce suciedad contaminada y otros desechos. Temperatura, decoración menos 18. No, pero no dice nada de... esto producirá, ¿no? Producción de calor. Gérmenes, irrespirable, bla, 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 bla. Más produce dióxido de carbono y demás. Ok, investigación completada, muy bien, crack. No perdamos tiempo, ciencia. Bueno, hicimos... aquí lo tenemos. La parrilla eléctrica, la mesa pequeña. Vale, ya podemos hacerles el comedor. El rompedor de huevos y la baldosa de cultivo. Vamos a ir poniéndole rollo fontanería también, para que luego poder hacerle saneamientos mejores y demás. Puedan ir al baño más a gustito en vez de una letrina barata y sucia. Ok. Vale, tenemos para comer. Pues bueno, la parrilla eléctrica. Importante, es parrilla eléctrica. A ver, si yo le pongo un cuadradito aquí, por ejemplo, en plan... eso para la puerta. Bueno, ahí de momento no le voy a poner puerta. Eso por un lado, ¿no? Que sería... sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, no va a ser muy, muy allá, pero tampoco queremos que sea. ¿Cómo les ponemos el comedor de grande? Vamos a ir por partes. A ver, si yo les pongo la mesa. Vamos a empezar por la mesa, espera. Les pongo la mesa. ¡Ojo, qué mesita, loco! Si es una mesita para uno. A ver, pongo una, dos, tres. Tres mesas. Tres mesas por aquí. Enfriador de agua, las tres mesas. Ahora vamos a la comida. Les pongo la parrilla. Tal que aquí, por ejemplo. Ojo, ¿investigación completada? ¿Otra vez? ¿Ya la has completado? Ah, es el cartelito de antes. No, qué susto, loco. Quita esto de aquí. Vale. Les ponemos ahí la parrilla. Y la baldosa de cultivo, ahora las cambiamos. No sé qué será mejor, si la baldosa de cultivo o la maceta de jardinería. El caso es que tengo que aumentar de comida, ¿eh? Así que hay que hacer otra zona más amplia y grande. ¿Y lo que hay?
Por ejemplo, baldosas de cultivo. A ver, si yo cojo... A ver, todo esto lo quito. Y yo empiezo a poner baldosas de cultivo. Y ahora termino lo otro, ¿eh? Baldosas de cultivo. Vale, para que las vayan haciendo ahora. Entonces, le pongo aquí la parrilla. Esto se lo cambio aquí dentro. En un principio le conecto el cable. Eso es. Ya pueden cocinar. ¿Quién cocina? Priorizar. Tema cocina, cocina, cocina. De cocinar no andéis muy duchos ninguno, ¿verdad? Venga, Chiwi, dale a la cocina. Eres un crack. Te vas a hacer cocinero, va. O no, ya veremos. Mira cómo se sienta la mesita a comer. Mira, Chiwi, ha dicho, ya me siento, loco. Eso sí, no puede respirar, pero... Aquí come, sin respirar. Así es él. ¿Qué? La comida está mala, ¿no? Pues ya sabes. ¡Aprende a cocinar, Chiwi! Tiene sueñaco, pues a dormir, hombre. Bueno, bueno, bueno. Vale, tenemos la base de la plantación abajo. La parrilla, la verdad es que se la puedo poner incluso más cerca. Espérate. Ponemos la parrilla aquí al lado. Ahí, con un huequito de entre medias por si acaso. Mira, esto se lo quitamos. Entonces, le vamos a poner la parrilla ahí. Espera, el cableado de la parrilla. Ahí. Y luego teníamos el enfriador de agua, tal que aquí. Y le vamos a separar. Bueno, de momento no lo vamos a separar, lo vamos a dejar ahí. De oxígeno llevaba bastante mejor la cosa. ¿Veis que el dióxido de carbono se va bajando al suelo? Esto necesitas una más, ¿verdad? Venga, ahí, ya me lo quitas del todo. El dióxido de carbono se va bajando al suelo. Porque el... Pues pesa menos, ya sabéis, los temas de peso. Es que aquí tienes que tener en cuenta, o sea, de todo. La cuestión es, ¿qué hago para que ese dióxido de carbono desaparezca del suelo y pueda ir a cualquier otro lado? Eso hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Vamos a hacer una cosa, porque la comida me está bajando bastante amplia. Vamos a priorizar esto. Así que, darle caña a eso, chavales, que vamos a hacer comidita para todos. El rollo de la comida... No, ¿cómo es? Estados consumibles. Esto lo quitamos. Comen de todo, ¿no? Vaya la parrilla, champiñón frito, pan de no sé qué. Tienen de todo, ¿eh? Vale, esto, aquí es lo que tenemos, ¿no? Liendre alimento, que da la moral menos uno. Mugre raíz y barra nutritiva. Y a la hora de cocinar, a ver si me hacen esto. Esto le vamos a dar prioridad 8. Eso es, de hecho, vamos a darle prioridad 8 a eso. Y a eso. Ok. ¿Cómo vamos de minerales? Bueno, arenisca vamos ahí, ahí. El otro va bastante bien. Vale, 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 vale. Investigación completada, sí señor. Marí, limpieza en 2. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ciencia. Vale, ya tenemos las tuberías. Puente de cañería, cañería. Bomba de líquidos, ya podemos transportar los líquidos de una zona a otra. Y con la salida de líquidos, por supuesto. Ok, vale, vamos al tema de ventilación. Porque incluso puede que haga un tema de ventilación aquí para poder... Bueno, no, vamos primero... Sí, venga, ventilación y luego luces, ¿qué más me da? Sí, va a ir rápido igual. ¿Y qué tenemos por aquí? Las cañerías, el vaciador, la bomba de líquidos... El puente de las cañerías, que es como la electricidad, igual. Y la salida de líquidos, ok. Vale, vamos a ver. Tema de comida, seguimos con complicaciones, ¿eh? Vale, horario por defecto. Mira, mira cómo respira, ¿eh? ¿Cómo aguantáis ahí? ¿Cómo podéis, eh? Mira, ah, y esto... Las algas estas producen... Estos líquidos tengo que deshacerme de ellos en breves. Pero claro, para deshacerme de ellos necesito...
la piscinita. Vale, vamos. Ah, por cierto, ahora tengo 5. Ahora tengo 5. Tengo que hacer una cama más. Si no, uno va a dormir en el suelo. ¡Ole, loco! Que tengo que hacer una cama más. Vamos a hacer una cama aquí muy, muy, muy provisional. En plan de, tú duermes ahí. Así somos nosotros. Tú duermes ahí, punto. Os habéis cargado un baño, menos mal que os he puesto otro, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Gestiona, gestiona. Vale. El tema de dióxido es lo que me tal, pero bueno, bien. Venga, va bien la cosa. Vale. Los cultivos. Le podemos poner semillas. Planta. Copiar ajustes. Sí, sí, queréis casquitos, lo sé, queréis casquitos. Venga, acabar con esto. Vale, y ahora vamos a hacer una movidita aquí muy rica. Vale. Si me quitan eso, puedo cavar. A ver cuánto puedo cavar hasta abajo. Esto sí. Esto no. Vale. Aquí puedo hacer una escalera para que me lo puedan cavar todo. Y me vais a cavar esta parte de aquí. Así, de momento así. Vale, a ver, ojo. ¿Qué le pasa a esto? La colonia no dispone de cocinero. Vale, necesito un cocinero. Sin fabricación en cola. ¿A ti qué te puedo elegir? Vallas a la parrilla, champiñones. Bueno, 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 bueno. Pero no puedo hacer de todo, ¿no? Los omelet, que es con huevo crudo. Barra pastosa. Las gachas. Profundamente fritas y tiesas. Vaya a la parrilla. Champiñón. Y el alimento en conserva. La barbacarne, la barbacoa, el pan, pimienta. Bueno, de momento no tenemos cocinero, con lo cual lo dejamos en stand-by. El oxígeno va bastante bien. Aún tenemos algunas zonas irrespirables en la parte de abajo, pero bueno, ya veremos cómo lo quitamos. Bueno, pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. De hecho, hemos tenido en cuenta ya el tema del oxígeno. Parece que lo hemos reestructurado bastante bien y la cosa no va mal. Luego, aparte, la cosecha de comida. Oye, pues la cosecha de comida está muy complicada, ¿eh? También te lo digo. La comida nos está bajando como si no hubiese un mañana. No vamos a traer a más replicantes hasta que el tema de la comida lo podamos solucionar. Porque, claro, ahora con el tema de los trabajos. Ah, por cierto, los trabajos ya los tengo hechos, ¿no? Mira, hombre, pero por favor, los trabajos. Pero cómo no he podido darme cuenta, hambre. O sea, hambre no antes, es que estoy pensando ya en la comida. Bueno, puedo poner la opción de autopriorizar para que ellos mismos se autoprioricen, pero bueno. Me gustaría investigar un poquito rápidamente algunas cosas, como por ejemplo, el cocinero. Para que la comida la puedan incluso cultivar. A ver, categoría 0. Efectiva expectativa de moral. Pone más 1 aquí, pero categoría 0. Desempleado. Aprendido de arquitecto, de minero. Y la interrogación dice que la moral de Ascan Cabal Construyedor es la expectativa de trabajo 4. La moral duplicante es demasiado baja para las expectativas de este trabajo, por lo que sufrirán estrés. Es decir, que si le pongo a aprender granjero, va a sufrir estrés. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Hay alguno que le pueda poner? Mira, este granjero. Pone que le gusta, ¿no? ¡Chiwi! Si es que al final vas a ser el cocinero, Chiwi. Y lo sabes. Cosechar, habilidades relevantes, cultivar y demás. Y aquí, aprendí de minero, aprendí de arquitecto y recadero. Y luego la tenemos en la categoría 2. Ingeniero, granjero, cosechar. Consejo ordenar. A ver, en cosechar me interesaría uno rápidamente.
expectativa de trabajo 4, investigador 1. Vale, esto ya tienen cosechar, nivel 1 y nivel 2. Habilidades relevantes, cultivar 1. Y cultivar 2. A ver, Mima, te vas a dar, pero a tope a lo de cosechar. Y ya te relajarás con unos masajitos. Bueno, el tema de cavar, pues mira, Ascan quiere cavar. Mima ya está ocupada. Marik es tema de limpieza. Venga, tienes un más 2. Y acabar. Interés relevante, cavar. Pues venga, dale y acabar. Construcción, Mima. Es que me lo va a aprender toda la vez, ¿no? Y recadero, recadero, recadero. Vamos a poner a Ascan. Porque Marí. Bueno, Marí, vamos a poner a Marí de recadera. A Ascan aprendí de arquitecto para construir. Y a Chiwi le podemos poner en plan gran... Bueno, granjero sería. Cosecha, interés relevante, cosechar más 1. Si le pongo granjero, se supone que con granjero. Pero granjero será para animales. No sé si granjero será también para las plantas. Yo me imagino que sí, ¿no? Yo me imagino que sí. Porque luego estaba lo de domar. Eso sí que es para los animales. Cocinero. Chiwi, necesitamos que aprendas a cocinar. Vale, ya está. De momento se va a quedar así. Ahora veremos, diremos controlar a partir de ahora cómo le sube el estrés. Vamos a relajar esto un momento. Vale. Uf. Vale, el tema de comida me preocupa y mucho, la verdad, ahora mismo. Así te lo digo como te lo cuento. ¿Esto es un huevo? Un huevo de brichaprillo. Se ha puesto contentos. Investigación completada. Vale, puente, gasoducto y demás. Ciencia. El tema de la alimentación, ¿qué más podemos mejorar? Bueno, aquí necesitan 2 puntos. Que esos 2 puntos se consiguen investigando aquí. Supercomputadora, requiere investigación avanzada para lograr la tecnología mejorada. Puedes hacer un superordenador. ¡Oh! Un superordenador, loco. Y también puedes investigar los puntitos estos nuevos. ¿Qué más tenemos? Decoración. Vale, la decoración también es importante para el estrés, ¿vale? Tener una buena decoración significa menos estrés. Así que guay, vamos con ello. 6.000 de comida, loco. O sea... necesito que aprendáis a... o sea, que cultivéis aquí como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Y así, uy, qué contento se va. Bueno, de momento vamos a dejar aquí. Hemos solucionado el problema del oxígeno. Ahora sí que sí, lo dejamos aquí. Problema de oxígeno solucionado. La base está más o menos respirable. ¿Ves? Por aquí esta zona ya se va expandiendo más aún. Aquí se está intensificando el dióxido de carbono, que poco a poco, contra más oxígeno produzcamos, y con las plantas de aquí abajo produciremos mucho más oxígeno. Pues nada, poquito a poco irá aumentando el oxígeno, disminuyendo el dióxido de carbono en algunas zonas concretas, como por ejemplo aquí en el agua, aquí también, y poquito más. Así que espero que os haya gustado y en el próximo episodio veremos si nos morimos de hambre o conseguimos sobrevivir con la cosecha que tenemos. ¡Adiós!